Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de Criptonoticias. Veamos cómo está el mercado esta semana. Suscríbete al canal para mantenerte actualizado con las noticias destacadas sobre Bitcoin, blockchains y criptomonedas. Entre las noticias destacadas de la semana tenemos: si les das tus datos a GoDollar, recibirás una renta básica gracias a las DeFi y a eToro. Desde el 7 de septiembre, día en que eToro lanzó la plataforma GoDollar, cualquier persona del mundo con acceso a internet y un teléfono móvil tiene la posibilidad de recibir una renta básica en el token GoDollar. Aunque esto es posible gracias a un protocolo de finanza descentralizada, es necesario verificar previamente la identidad mediante una cuenta con Google, Facebook, un SMS y una selfie. 120.000 afectados en España por cierre de presunto esquema Ponzi, Arbistar. El presunto esquema Ponzi para el arbitraje automatizado de criptomonedas, Arbistar, anunció el cierre de su community bot, la paralización de los retiros y la suspensión de nuevas reinversiones en su plataforma, Arbicorp, casa matriz de la organización con sede en España. Informó que una supuesta falla no detectada en su sistema asignó durante casi un año ganancias más elevadas de lo correspondiente. En total, unos 120.000 usuarios de la plataforma estarían siendo afectados por lo ocurrido. Arbicorp también lanzó una advertencia a aquellos usuarios que decidan tramitar demandas al decir: en caso de que haya clientes que tramiten demandas sobre este hecho, paralizaremos sus pagos hasta que se determine la resolución judicial. Si haces estas cosas con Bitcoin y criptomonedas, podrías ser un delincuente, según el GAFI. Un nuevo comunicado del Grupo de Acción Financiera Internacional considera muchas acciones que pueden efectuarse con Bitcoin y criptomonedas como indicadores de bandera roja. Para este organismo, los activos digitales no son ampliamente utilizados por el público, pero su uso se ha popularizado entre los delincuentes. Con esta premisa, el 14 de septiembre, el GAFI emitió nuevas recomendaciones para los países miembros de este grupo. Se detallan allí cuáles son las acciones de los usuarios de Bitcoin que deberían activar las alarmas de los reguladores y los responsables de la seguridad nacional. Binance lanza su tarjeta Visa con reembolso en criptomonedas para España y toda Europa. La compañía detrás del exchange de criptomonedas Binance anunció que introdujo en el mercado su tarjeta de débito Visa, la cual inicialmente está disponible para los usuarios de España y el resto de Europa. Para promocionar su nuevo sistema de pago, la compañía está ofreciendo un reembolso del 7% por los pagos realizados en los 60 millones de establecimientos de la red Visa de todo el mundo. En su comunicado oficial, la compañía detalla que la Binance Card funciona como una tarjeta de débito tradicional, pero en lugar de dinero fiat, opera con criptomonedas. La tarjeta está asociada con un monedero que admite Bitcoin, Binance Coin, Swipe y Binance USD. Por último, en este resumen de noticias, Paxful abandona Venezuela y da 30 días para retirar Bitcoins de la plataforma. El servicio para el intercambio de Bitcoin entre pares, Paxful, reveló que dejará de operar en Venezuela y dio 30 días a los usuarios para que retiren sus Bitcoins de la plataforma. La empresa indicó en un comunicado que la decisión se tomó debido a la preocupación por el panorama regulatorio. Sin ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido, Paxful argumentó que había hecho su mejor esfuerzo durante los últimos meses para seguir ofreciendo el servicio a los venezolanos. Sin embargo, la empresa dijo que no tuvo otra alternativa que abandonar el mercado local. Para conocer más detalles de estas y más noticias del acontecimiento del criptomundo, te invitamos a visitar nuestra página web www.criptonoticias.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvides darle manita arriba al video si te ha gustado y seguirnos para que no te pierdas las próximas entregas de ese resumen semanal de Criptonoticias. Muchas gracias.